Bueno, pues nosotros continuamos con más en Vive Mujer y bueno, pues usted se preguntará por qué nosotros estamos hincados y como lo habíamos platicado la semana pasada con Alberto, por cierto, bienvenido Alberto, muy buenos días. Hola, buenos días, te agradezco a ti y a tu hermoso público. Gracias. Y bueno, pues como nos lo habías platicado la semana pasada, el día de hoy vamos a tener una muestra de quiropraxia, que es lo que estábamos hablando precisamente la semana pasada. Y dinos, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? ¿Qué nos vas a hacer? Bueno, mira, nosotros tenemos aquí a nuestra modelo que se llama Getsemaní. Getsemaní, Ella bien. nos va a ayudar. Vamos a hacer una corrección de cervicales. Las cervicales son las vértebras de la parte de arriba de la cabeza a la parte inferior. Son más o menos alrededor de 6 vértebras. Y en ese punto, bueno, en el caso de ella, nosotros en el diagnóstico ya hemos visto que en la parte media de la espalda ella tiene una pequeña protuberancia. Y no nada más eso, cuando estábamos viendo, bueno, un pie lo tenía más largo que otro, ¿no? Entonces, ¿qué implica que ella siga así? Ella implica que más adelante, no sé si ella ya sufra de dolores de cabeza, puede sufrirlos, si ella sufra de mucho estrés constante, si ella sufre de en determinado momento mucho cansancio en la parte omóplatos, la parte de arriba que es esternocleido. Entonces, no nada más eso, con el tiempo se va haciendo más fuerte, más molestia, ya llega a haber un problema en rodillas, ya llega a haber un problema en espalda. Entonces, no nada más es eso, sino que en determinado momento nuestro cuerpo debe de trabajar en óptimas condiciones. Ahora, nosotros vamos a hacer, independientemente de hacer la corrección, también traje unas ventosas que son ventosas en frío. Esas ventosas en frío, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que están haciendo o qué es lo que van a hacer con nuestro organismo? En México nosotros conocemos la ventosa simple y sencillamente como una situación de algo caliente, un vaso caliente y que lo ponemos. Las ventosas en frío pocas veces las conocemos. Hoy vamos a hacer una demostración de ventosa en frío, pero hablamos de que si una vértebra está desfasada, nosotros con una ventosa lo que podemos hacer es poner la ventosa y jalar la vértebra, ¿sí? En ese momento la vértebra entra a su lugar y no es necesario en determinado momento imprimir mucha fuerza. Esto puede ser en una sola sesión o puede ser gradual, dependiendo de cuánto tiempo la vértebra ya esté desfasada. En este caso, en el caso de nuestra modelo, más o menos, ¿cuántas terapias va a necesitar para corregir este problema? Yo creo que en el caso de ella no ha de tener arriba de 3, 4 meses, entonces yo creo que con una. Ah, perfecto. Pero lo que vamos a ver es una disminución de esta parte, lo que en determinado momento una vértebra puede estar saliendo y con el paso del tiempo, de los años, se vuelve lo que llamamos joroba, ¿no? Entonces en ella vamos a corregirlo para que cuando sea mayor no tenga Esa esa joroba. situación. Ahora, me preguntabas, ¿de qué edad más o menos se pueden tratar las personas? Por ejemplo, ella tiene 15 años. Sí, es una niña. ¿Sale? Entonces, en realidad, como dices, es una niña y no hay ningún problema de lo que vamos a hacer. ¿Sale? Ya hemos hecho el diagnóstico como tal y bueno, pues ahorita vamos a implementar la situación de las ventosas. Quiero que más o menos la gente sepa. Te puedes sentar. Gracias. En este punto, nosotros tenemos una pistola que se llama pistola neumática. ¿Sale? Le ponemos una boquilla y esa boquilla va en la ventosa. ¿Para qué sirve? Sirve para hacer precisamente el vaciado dentro de lo que es el vasito. No hay riesgo de que se queme la persona, no hay riesgo de que en determinado momento el alcohol hirviendo nos caiga en la piel y se puede graduar la fuerza. Esa es la ventaja. Ahora, en México, vuelvo a repetirte, nosotros conocemos la ventosa de poner los vasos calientes y tan tan. Bueno, no, en China nos enseñan a que en determinado momento se puede curar desde una gripa hasta un problema de vesícula biliar, artritis, se puede tratar todo, absolutamente todo con ventosas, siempre y cuando, bueno, pues la persona que ponga las ventosas sepa los puntos indicados, ¿no? En el caso de ella, para no desfasar ninguna vértebra, lo vamos a hacer cerca de espalda, ¿sí? Ya que nosotros aquí vemos en espalda que tiene una pequeña protuberancia gracias a que esta vértebra de la espalda media está un poquito molesta. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un descanso nada más a esa parte, ¿sale? Ahí vemos y puedes ver que ya está agarrada la ventosa. En ningún momento pusimos calor, en ningún momento pusimos una situación que pudiese molestar. Esto se puede poner desde niños en adultos, ¿eh? Hace lo mismo. En el caso de ella ya están puestas las dos ventosas, te agradezco mucho, ¿sí?
Como habíamos dicho, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado cuando nosotros vayamos a una sesión de quiropraxia? El quiropráctico tiene que ir tocando, tiene que ir sintiendo vértebra por vértebra y tiene que ir viendo dónde está la molestia, dónde está el dolor. Muchas veces se hace directamente en la vértebra y muchas veces se hace en la parte lateral, bilateral, o sea, de los dos lados de cada vértebra. Entonces eso nos va a ir indicando al quiropráctico si el paciente está enfermo inclusive de un órgano por medio de vértebras o si nada más la vértebra está desfasada. No seas malita, préstame tu mano y puedes sentir en esta parte cómo está protuberante su vértebra. ¿Vale? Sí, sí se siente inmediatamente el bultito. El bulto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de ella lo que vamos a hacer ahorita es meterla. Quiero que más o menos la gente sepa y vea que un palpado de columna vertebral no es un palpado fuerte, no es un palpado en el cual ya traigo dolor, me van a palpar y me van a lastimar. Uh-huh. O sea, la persona que está consciente sabe que el paciente ya trae dolor, lo que menos quiere uno es… Claro, provocarle más dolor. Exactamente, entonces el palpado es muy suave, ¿sí? En el caso de ella ya vimos el palpado de cervicales es por la parte de arriba. Ahorita le vamos a pedir que se voltee, nada más que quitemos las ventosas y no nada más es eso, vamos a hacer el palpado por la parte de arriba y nos va a decir si hay molestia o no hay molestia. En este punto, ella va a empezar a tener una curación casi inmediata, ¿no? Vamos a quitar las ventosas y no seas malita, Getsemaní, ponte boca arriba, de favor. ¿Y te molesta? Claro. Ahora lo que vamos a hacer es saber en qué... ¿Cuáles son las cervicales que molestan? ¿Sale? Ok. ¿Aquí molestó? De este lado. Ok. ¿Aquí molestó? De este lado. ¿Aquí molestó? No. No. ¿Y aquí? Sí, de ambos lados. De ambos lados. Perfectísimo. Tenemos tres vértebras que están desfasadas. Okay. Ahora, ese es el problema. Posiblemente el problema sea la vértebra que estaba aquí en medio. ¿Sale? Posiblemente ese es el problema del por qué las vértebras de arriba están mal. Más sin embargo, nosotros vamos a hacer la corrección de toda la columna vertebral para que, bueno, pues la gente pueda saber de qué se trata, para que en determinado momento en casa veamos que, también nos puedes decir si hay mucho dolor o no. En ese punto se hace el palpado, ahorita voy a hacer un pequeño masaje para que no haya molestia al entrar, ¿no? Okay. Cuando nos metamos las vértebras en su lugar. Entonces, ¿molesto? No. ¿No? Ahora, en el caso de Getsemaní, ¿te molesta el lado derecho? Sí. ¿Sale? Entonces, el lado derecho, como ya lo vimos en programas en un principio, se dedica a la parte masculina. Puede ser papá, puede ser hermano, puede ser... que sea una parte masculina, inclusive el novio. Entonces, posiblemente Getsemaní anda teniendo problemas con el novio. Le voy a decir a tu papá, ¿eh? Esperemos que el papá no sea celoso. Es medio oso. Okay. Aquí ya, básicamente, ya aflojamos los músculos que sostienen. Es importante aflojar esos músculos que sostienen nuestra columna. ¿Por qué? Porque precisamente están hechos para eso. Están hechos para agarrarla, para que no se muevan de lugar. Entonces, una vez que están desfasados, ¿sí? Pues el músculo sigue agarrando. Entonces, hay que suavizarlos. Hay que permitirle al cuerpo que nos dé permiso, que nos dé permiso de poder colocar la columna como debe de ser. ¿No seas maldita? Ponte boca abajo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dar un pequeño masaje por columna vertebral. Okay. En este masaje yo lo doy bilateral, ¿sí? Hay quien lo da directamente en columna vertebral, a mí me gusta darlo bilateral. ¿Y para qué se hace? Para lo mismo que habíamos comentado, ¿no? Muchas veces dando el masaje se acomodan inmediatamente las vértebras. Solo lo vamos a hacer tres veces, no es necesario hacerlo más veces. ¿Sale? ¿Molesto aquí? ¿Sí? Ok. ¿Aquí molesta? ¿De este lado o de ambos? Sí, es que sí, donde está la parte más, con el bultito más grande. Exactamente. ¿Sale? Ok, vamos por última vez. ¿Sí? Ok. No seas malita, respira profundo. Profundo, profundo. Y sueltas despacio.
Esto que estamos haciendo es aflojar todos los músculos. Es importante. Hay quien no está acostumbrado a aflojar los músculos. Bueno, pues, así le enseñaron. Es necesario hacerlo. No, pero en lo personal yo me he dado cuenta que molesta un poco más. Claro. O sea, si de por sí llega a molestar, cuando no se aflojan los músculos, molesta un poco más, ¿no? Bueno, vamos a acomodar. Eso es. Permíteme. Eso es. Bajamos. ¿Sí? Suave. Respírame profundo. Suelta. Y en este caso, escucha, ¿no? Con tu oído. ¡Au! ¿Oíste? Voltea. Okay. Si te das cuenta, este hombro, mira cómo tiende a subirlo más que el otro, mira. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque escucha. ¡Au! ¿Sale? Entonces, aquí me indica que hay un hombro mal. Ahí, ¿trono? Ok. Ahora vámonos con la espalda. Qué es lo que nos interesa, ¿no? Respira profundo. Suelta. Ok. Vamos una vez más. Okay. ¿Molesta? No. Lo que hablábamos, ¿no? Perdón. Lo que hablábamos en un principio. ¿Tiene que ser molesto? ¿Tiene que ser la quiropraxia? ¿Tiene que ser ruda? No. No. Vamos a corregir piernas. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco. Vamos a corregir ambas. ¿Por qué se hace esto? Porque tendones y ligamentos también entran. También entran tendones y ligamentos. Entonces, muchas veces, en ese punto, nosotros como seres humanos tendemos a que los tendones y los ligamentos se jalen. Mira, toca aquí, ya bajó un poco, pero sigue la molestia. Okay. ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? No seas malita, Getsemani. Siéntate de frente a la cámara. Un poco más hacia mí. Más. Gracias. Ok, y agarra y pon tus brazos aquí. Como si estuvieras arrestada. Pero no lo estás. ¿Sale? Tus manos, eso es. Tus codos hacia el frente. Relájate, respira profundo. Suelta. Una vez más. Respira. Suelta. Molesta. Tus codos hacia el frente. Oh, ok. ¿Sí? ¿Ve cómo está su espalda? Está más derechita. ¿Sí? Ya no tiene el bultito. ¿Tocamos? Sí, ya no tiene el bultito. Entonces, te decía, había un hombro. ¿Sí? Estaba más arriba que el otro. Estaba más arriba. Te hago la pregunta, Getsemaní. ¿Se acomodó el hombro? Sí. Y te hago otra pregunta. ¿Dolió? No. ¿Y todo lo demás dolió? Tampoco. Okay. Pues mira, básicamente eso es lo que es una corrección de columna, okay. ¿No? Puede hacerse en una sesión, puede hacerse en 10 sesiones, 5, dependiendo qué es lo que necesite el paciente. Claro, y de la gravedad de su asunto. Exactamente, ¿no? En el caso de los niños es más rápido, ¿por qué? Porque son de hule. Sí, los niños están madurando muscularmente, claro. Sus huesitos están madurando, entonces es mucho más rápido y eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y como por ejemplo me decías que Getsemaní tenía muy poquito con este problema, entonces la corrección se hace también en muy poco tiempo y en este caso pues bastó con una sola terapia para que ella pudiera corregir su problema, Alberto. Entonces esa es la importancia, que en cuanto nosotros sintamos como ese tipo de molestias, inmediatamente atendernos. Definitivamente, es importante. Es importante, ¿por qué? Porque después, bueno, en el caso de Getsemaní se dedica a estudiar. Okay. En el caso de Getsemaní, bueno, no hay una problemática más fuerte. Pero ¿qué sucede? Cuando ya trabajamos. Cuando ya trabajamos. Y sobre todo si nuestro trabajo implica fuerza, si implica cargar. No importa que sea una pequeña caja, ¿eh? Ay, pues es que yo nada más cargo cajas de medicamento. No. Bueno, pues he tenido pacientes que con cargar menos se han molestado la cadera. Uh-huh. ¿No?
Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado. Y sí, bueno, pues la gente quiere saber más acerca de ese tipo de terapias, de tratamientos. ¿Dónde te podemos contactar, Alberto? En el 102-3994 y en el 114-7335. Perfecto, bueno, pues ahí está apareciendo el número de contacto de Alberto en pantalla para que usted pueda atenderse. Como usted pudo ver, esto fue cuestión de minutos, en donde pues Getsemaní prácticamente ya quedó lista. Entonces, estamos casi seguros de que en su caso, bueno, pues también esta va a ser una corrección rápida y por supuesto pronta en manos de profesionales. Muchísimas gracias, Alberto. Al contrario, gracias a ti, gracias a tu gracias, público. Gracias, Getsemaní, que ya se va contenta y con la columna bien. Entonces, bueno, pues nosotros continuamos con más, nos vamos a un corte y regresamos.